Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión les traigo la review del Alcatel 3X 2019, un dispositivo que viene con muchísimas mejoras en comparación con su versión anterior. Así que vamos a comenzar para conocer todas sus características, precios y también mi experiencia de uso. Así que vamos a darle. Bueno gente, comencemos hablando sobre el diseño de este dispositivo. Y como pueden ver, en la parte frontal tenemos una superficie muy bien aprovechada en comparación con su versión anterior. Estamos hablando de una pantalla de 6.52 pulgadas con tecnología IPS LCD, que en comparación con su versión anterior teníamos una pantalla de 5 pulgadas. Y a pesar de que esta pantalla cuenta con esta tecnología, sí que ofrece unos muy buenos resultados y también cuenta con muy buenos ángulos de visión. O sea, Alcatel está trabajando muy bien este apartado y como vimos en el video del Alcatel 3 2019, este dispositivo también cuenta con una muy pero muy buena pantalla. Si nos fijamos también en la parte superior tenemos un notch tipo gota a diferencia de su versión anterior que en vez de tenía un marco bastante pronunciado y me gustó bastante ese detalle. Ya si nos fijamos en la parte trasera tenemos una triple cámara colocada en posición vertical y ya debajo de estos tres sensores tenemos el flash LED del dispositivo. Además, como pueden ver, tenemos el lector de huellas dactilares, el cual funciona bastante bien. O sea, como pueden ver aquí, la velocidad de respuesta de este lector de huellas dactilares es bastante rápido y, como pueden ver, sí que me gusta bastante cómo Alcatel trabaja este apartado. En el lateral izquierdo de este dispositivo tenemos el botón para Google Assistant y encima de este tenemos la ranura para colocar nuestra SIM y también la tarjeta micro SD para ampliar la memoria. Y en el lateral derecho tenemos los botones para controlar el volumen y también el botón de encendido y apagado. En la parte superior tenemos el jack de 3.5 milímetros para los auriculares y en la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C. Sí, me sorprendió bastante esto. Y claro, también tenemos el speaker del dispositivo. Ahora bien gente, también cabe resaltar que entre los materiales de construcción que tenemos en este dispositivo, en la parte frontal tenemos cristal y ya en la parte trasera pareciera ser que tenemos cristal también, pero lamentablemente no, sino que tenemos plástico en esta parte trasera y también en los bordes. Al tacto el dispositivo se siente bastante cómodo y me gusta mucho la terminación de los bordes, ya que se siente una textura que te hace sentir que el dispositivo está muy bien agarrado, o sea, lo tienen que tener en la mano para que sepan de qué estoy hablando. Y también cabe resaltar que este teléfono es bastante ligero, estamos hablando de 178 gramos. Ahora bien, en cuanto al apartado de los internos, el dispositivo cuenta con un chip MediaTek 6763 Helio P23, o sea, un nombre bastante largo. Y también esta versión que tengo cuenta con 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM. Y realmente sí que me ha sorprendido bastante este dispositivo porque ha manejado bastante bien los juegos y también las aplicaciones. Lo único que no me gusta es que este dispositivo vino cargado de muchísimas aplicaciones. Y como he dicho en muchísimos videos, no me gusta para nada la capa de personalización que Alcatel le coloca a sus dispositivos. O sea, observen eso. O sea, también este teléfono cuenta con la GPU Mali G71 MP2. Y ya pasando al apartado de las cámaras, en primer lugar tenemos un sensor principal de 16 megapíxeles. Luego tenemos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles. Y por último, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Además, la cámara de este dispositivo es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo y en cuanto a la cámara frontal es de 8 megapíxeles y también es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Realmente sí que me ha sorprendido bastante la cámara de este dispositivo, ya que ofrece unos resultados decentes, específicamente en condiciones de una muy buena iluminación. Y el sensor que realmente sí que me ha gustado bastante es el ultra gran angular, ya que pareciera ser que estamos utilizando una cámara deportiva o de ojo de pez, y sí que abarca bastante y como pueden ver ofrece unos resultados geniales. Como pueden ver en pantalla, este dispositivo en el apartado del video puede resolver decentemente, pero aún no siento que los colores y también la definición sea bastante buena. Un punto que me gustó bastante es que en el apartado del retrato el dispositivo trabaja muy bien y esto es gracias al sensor de profundidad de 5 megapíxeles. O sea, tanto en objetos como en personas este sensor trabaja muy bien desenfocando. Y en cuanto a la cámara frontal, me gustó mucho cómo trabajó este dispositivo. Los colores, la definición y también la saturación están muy bien trabajados, pero sinceramente siento que el
Alcatel 3, o sea la versión más básica, trabaja muchísimo mejor el apartado fotográfico que este dispositivo, que cuenta con mejores características. Ahora bien, gente, también otra característica bien importante es la batería, y en esta ocasión tenemos una de 4000 mAh y la autonomía de este dispositivo es bastante buena. Gracias a que cuenta también con puerto USB tipo C, el dispositivo cuenta con carga rápida de 10 watts y entre otras características extras el teléfono cuenta con radio FM y también con NFC. Ahora bien, como les dije anteriormente, en el apartado del desbloqueo o la seguridad, el teléfono cuenta con lector de huellas dactilares en la parte trasera y como les dije, trabaja muy pero muy rápido. Ahora bien, en cuanto al apartado de desbloqueo facial, este es también uno de los puntos fuertes de Alcatel, ya que como vimos en el Alcatel 3B, también el Alcatel 5B, el desbloqueo facial es uno de los puntos más fuertes en los dispositivos de Alcatel desde el 2018 en adelante. Como pueden ver aquí, el dispositivo está bloqueado y si dirijo mi rostro, automáticamente se desbloquea. O sea que tiene una muy buena velocidad el dispositivo para desbloquear con el rostro. Ahora bien, gente, ya para finalizar con esta review de el Alcatel 3X 2019, el dispositivo para su precio está muy pero muy bien. Estamos hablando de alrededor de $150 en Amazon y si buscamos bien podemos hallarlo un tanto más económico. Si estás buscando un dispositivo que cuente con una buena pantalla para consumir contenido, ver series, ver videos en YouTube, también que cuente con una triple cámara, o sea cuenta con buena cámara el dispositivo, también que cuente con una buena batería que te pueda durar prácticamente el día completo, que cuente con jack de 3.5 milímetros para los auriculares y con puerto USB tipo C, o sea este es tu dispositivo, además de que el teléfono es bastante liviano y es bien portable. Realmente Alcatel llegó al mercado a romperla con este teléfono económico, el cual sinceramente creo que es una muy buena propuesta y yo personalmente podría utilizarlo como un teléfono secundario. Y bueno, gente, esta ha sido la review de el Alcatel 3X 2019. Como siempre, me gustaría que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre este dispositivo, si se lo comprarían, sí o no. Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal, ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.